presión más de estos acuerdos de precios municipales con diferentes comercios del medio local, con tres supermercados que nos vienen acompañando desde hace mucho tiempo, y también poder sumar otras ofertas en cuanto a lo que tiene que ver con productos. La idea que tiene la municipalidad es generar un círculo virtuoso que tiene que ver con el consumo, reactivar y poder brindar posibilidades a los comercios que puedan ampliar su capacidad de venta en estas fechas tan especiales, producto de la publicidad que se le hace a cada uno de estos acuerdos. Y también, obviamente, pensando en el bolsillo de cada uno de nuestros vecinos, brindándole la posibilidad de que puedan acceder a excelentes productos a un precio diferenciado, ¿no? Como ya venimos acostumbrados desde hace casi 2 años de gestión, venimos trabajando en cada una de estas fechas especiales y la idea es poder llegar en algún momento a poder plantear un sistema de precios mensual con las diferentes variables, principalmente a los productos de primera necesidad que tiene cada una de las familias riojanas. Desde la municipalidad, por decisión política del intendente, queremos seguir fomentando el consumo a través de las empresas que confían y tienen una responsabilidad social de poder acceder a este tipo de acuerdos y obviamente dándole la prioridad absoluta a nuestros vecinos en lo que tiene que ver con un precio diferenciado para generar el ahorro. Como lo decía el director, la idea es poder llegar a fin de año con un acuerdo amplio en donde vamos a invitar a todos los comercios de los diferentes rubros, principalmente a aquellos que están abocados de lleno al consumo masivo que se realiza en las fiestas de fin de año, para que puedan sumarse también más allá de los comercios tradicionales que ya exhiben en cada una de sus góndolas nuestras cenefas de Muniprecios.